Muchas gracias, alcalde. Lo primero, estoy encantado de estar en este salón, ¿no? Yo hace más de 20 años di aquí alguna rueda de prensa, ¿no? Estoy feliz, estoy encantado de estar en el Ayuntamiento de Valladolid, es el ayuntamiento de mi pueblo, de mi ciudad, y estoy encantado de estar con el alcalde de mi ciudad o de mi pueblo, que es el alcalde de Valladolid. Miren, por no aburrirles mucho, allá por las Navidades el alcalde de Valladolid y yo tuvimos los primeros contactos. Los primeros contactos, todavía no habíamos sacado la orden de subvenciones para apoyar a las mancomunidades, tanto las clásicas como las de interés general, tuvimos los primeros contactos. Fuimos hablando, nos vimos algunos días, algunas veces, los equipos del ayuntamiento, del alcalde y los de la consejería se reunieron también y nos dimos cuenta enseguida todos que esto era bueno para más de 400.000 vecinos. Es decir, que lo que queríamos hacer era prestar mejores servicios a más de 410.000 casi ciudadanos, en este caso de Valladolid y de su entorno, de su alfoz. Y ese es el objetivo que perseguíamos. Y el objetivo que debe perseguir cualquier político, ¿no? Hacer cosas para mejorar la vida de los ciudadanos. Hacer cosas para mejorar la calidad de vida de la gente que tú administras y que administra su dinero, que son sus impuestos, lo que pagan por impuestos, por tasas, es lo que hicimos. Dijimos, oye, ¿esto es bueno para los vecinos? Sí, claro que es bueno. Pues vamos para adelante. Aquí no hay... Hoy cuando me decía el alcalde, hoy en la Cuba todo el mundo ha apoyado favorablemente, pero es que hay alcaldes del Partido Socialista, porque Óscar Puente saben que es del Partido Socialista, supongo, ¿no? Hay alcaldes del Partido Popular, hay alcaldes de Ciudadanos, hay alcaldes de Izquierda Unida, alcalde, más dicho. Es decir, esto es un... Aquí, porque también he leído yo en algún lado, bueno, ganan, pierden, no, aquí ganan los vecinos. Aquí no, esto no es una lucha partidista, a ver si puede más, ni de fracciones, aquí ganan los vecinos. Es decir, oye, vamos a intentar, entre todos, mejorar los servicios que podemos prestar a nuestros vecinos. Y eso es lo que va en el camino que hemos empezado, que empezamos muy discretamente, porque entendíamos que tenía que ser así, con discreción, con tranquilidad, con estudio, con trabajo, tanto de los equipos del alcalde como los equipos de la consejería, para ver si esto podía culminar con éxito. Y cuando vimos que sí, que esto podía ser bueno, pues dijimos, oye, vamos para adelante. Y nos olvidamos de carnés, ni de fracciones, ni de cosas raras. Aquí lo que estamos es aplicando una ley de la Junta, como dicen algunos, una ley de la comunidad. La comunidad se dotó con una ley, con el apoyo mayoritario de las Cortes, 84 diputados, 82 de 84, todo el bloque, todos los diputados del Grupo Socialista y todos los diputados procuradores, mejor dicho, del Grupo Parlamentario Popular, todos votamos a favor de una ley, luego esa ley la ampliamos o la desarrollamos y votamos a favor. Es decir, aquí no hay que ver cosas raras. Yo me gustaría que viésemos el esfuerzo que vamos a hacer todos, o que vamos a intentarlo, porque todo esto es voluntario, para mejorar la calidad de vida de más de 410.000 o 409.000 vecinos o ciudadanos de esta tierra, en este caso del entorno. Esa es la clave. Yo enseguida encontré, y lo quiero decir claramente, muy buena recepción por parte del alcalde, muy buena recepción, todo hay que decirlo, pero no sé si está por aquí, por el equipo del alcalde, así que está por aquí. Y muy buena recepción por mi equipo, que a ver si vamos a ser solo buena recepción por parte de la... Muy buena recepción por... Y todos trabajando
discretamente, en silencio, estudiando, valorando, viendo, porque saben ustedes que, y lo dirá seguramente el alcalde, que también el alcalde y el Ayuntamiento de Valladolid está dando vueltas con intentar crear un área metropolitana. Y además vimos que esto encajaba perfectamente, que la propia ley de ordenación dice que es compatible. La propia ley de ordenación, en el artículo 42, dice, la ley de ordenación es que es compatible, se refiere a ello. Dijimos, bueno, pero vamos a caminar juntos y vamos a intentarlo hacer lo mejor posible. Y es una alegría, de verdad, alcalde, debe ser una alegría que hoy todos los representantes de la CUBA, que estamos hablando de, ¿cuántos municipios? 25 municipios, 24 más el de Valladolid, 25, hayan estado de acuerdo con este asunto, ¿no? Saben que hay una convocatoria, que la sacamos en marzo, hay tiempo de sobra, hasta el 29 de junio hay tiempo para que se presenten. Es muy sencillo, de aquí al 29 de junio les va a dar tiempo a hacer una mancomunidad, no, ya se lo digo yo, no. Se lo digo por delante, no, pero la orden, por eso la orden recoge que, porque sabemos que es imposible, y más cuando estamos hablando de 25 municipios. En este caso, y si nos vamos a otra capital, en otro caso igual, sabemos que no da tiempo, pero por eso la orden prevé que simplemente con el acuerdo en pleno del Ayuntamiento Mayor, en este caso de la capital de Valladolid, y un tercio del resto, con eso ya se pueden presentar. Y luego siguen su camino para crear la mancomunidad, porque no podíamos hacernos trampas, sacar una orden en marzo, acabando el plazo finales de junio, el 29 de junio, y decir, tiene que estar creada la mancomunidad. Hombre, crear una mancomunidad es complejo. Saben ustedes que hay que crear un grupo de trabajo que donde cada ayuntamiento pone un concejal, se tienen que reunir, elaborar unos estatutos, eso sabemos que lleva un tiempo. Pero dijimos, bueno, vamos a simplemente con que haya, con que el ayuntamiento de más de 20.000, en este caso Valladolid, el ayuntamiento de Valladolid, en pleno diga sí, mayoritariamente, y un tercio, aquí parece que se han animado todos, yo les digo sinceramente, estoy feliz, que el resto con un tercio digan que sí, ya se puede caminar. O sea, que hay, pero ya se pueden presentar a la convocatoria y ya irán construyendo la mancomunidad, y luego en ese trabajo que harán los concejales de cada uno de los ayuntamientos, de los 25, elaborarán una cartera de servicio típica de este tipo de mancomunidades, y a esa cartera se suma los ayuntamientos que quieren. Aquí siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Y a Valladolid yo sé que es un ejemplo que le tiene ahí presente siempre, ¿no? El tema del transporte intermunicipal. Bueno, pues que no, que el búho tiene que llegar hasta no sé dónde, que tiene que llegar. Sí, toda la vida ha sido así, ¿eh? Alcalde, siempre el búho y el otro. Y en vez de cada hora, cada media hora, pues sí, es lógico, es normal, los ciudadanos piden, bueno. Pero ahí sí, habrá una serie de ayuntamientos que digan, bueno, pues yo me apunto, perfecto, pero eso consigue. Apuntarte no es decir yo. Es decir, venga, yo me apunto y yo financio, porque así funcionan las mancomunidades. Es decir, yo me apunto y yo, bueno, pues oye, para que llegue hasta allí y tal, me da igual en ese servicio o en otros muchos servicios que hay, ¿no? Y además, el Ayuntamiento de Valladolid se puede beneficiar, eso es una cosa que habrá que estudiar, tenemos tiempo afortunadamente, se puede beneficiar por una doble vía. Primero, por esta que les he dicho que es la fundamental y la que nos tiene hoy aquí, pero la propia convocatoria, si yo no me equivoco, el Ayuntamiento de Valladolid seguramente se pueda presentar también como comunidad, mancomunidad clásica, porque algunas sí que tenéis constituidas. Claro, Tierras de Valladolid. Y esa, eso también, hay, ya sabes que hay, son dos vías, una para las mancomunidades de interés general y otra, dos vías de financiación para las clásicas, ¿no? Para las clásicas llamadas las de siempre, las mancomunidades. Bueno, pues el ayuntamiento también puede solicitar dinero para la mancomunidad clásica a través de esta orden. Y eso es mucho más sencillo porque ya está constituido. Y esto es todo.
de verdad, yo quiero dar las gracias a los equipos, ¿eh? Porque son los que se lo han currado, lo han trabajado, lo han estudiado y al final, bueno, pues ha conseguido lo que se ha conseguido, que todos estén de acuerdo. Gracias, alcalde.